vamos en busca del nuevo galán de la televisión nacional. Para ti, Pilar Vera, ¿quién es el nuevo galán de la televisión nacional? Cristian Maquilón. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene él, por ejemplo, que no tenga yo? Es que sabes que él tiene, no sé, como que yo... Yo lo nombro y así, se me hace así, como que un no sé qué, un no sé qué. Me parece el más guapo y más sexy, sobre todo, Maquilón. ¿Por qué? Su forma de caminar, su forma de hablar. Maquilón, el nuevo galán de la televisión nacional, no lo digo yo, lo dicen las chicas. ¿Tú qué opinas? En todo caso, eres tú el galán, el que hace tener a la... El que hace... ¿Pero que, por qué cagueas? El sí, el no que cagueas, hace... No, ¿por qué cagueas? El sí, el no que cagueas, hace... No cagueas. Estoy agradecido con las chicas, gracias por... Porque tienen esos pensamientos hacia mí, porque me ven con ojos de cariño. Vamos a tener que ir un día, tú y yo, y darte una pequeña rutina para que veas más o menos cuál es tu mejor virtud. Que tú dices, a ver, esto la tengo que descubrir. Esto yo soy chistoso. Sí, la acoso. La tengo que descubrir. Déjame instruirte un poco. Esto es como que uno está en el parque, ¿no? Entre amigos, conversando normal. Exacto. No debes ponerte rígido, ni nada, ni nervioso, sí, ni nada, ¿no? Qué guapo que soy. ¿Cómo lo hace usted con Mariaca? No, Mariaca no, yo la saludo como siempre hemos saludado. Y ya. Sí. Hay que saludar a todos. Yo le daría un poquito más, unas pulgaditas más de altura. De sazón, de sazón. Un poco de papas al caldo, ¿no? Un poquito de unas papitas al caldo, Mariaca. ¿Y tú qué estás haciendo? Le estoy enseñando. Yo le estoy enseñando, dice que él quiere ser como yo. No, yo no soy galán. La gente me mira con ojos de cariño, yo ya le dije, pero él es necio, quiere que... Un poquitito de sazón para el caballero. ¿Algo más que le falte? Sí. Algo que le falte. No, yo no creo que le falte nada. No, yo no creo que le falte nada. Para de casa en casa, Leonela Llegues.